la verdad que el que es aficionado de corazón va a estar allí. El que no es aficionado, no creo que afecte. ¿A usted no le importó que...? En lo personal, no. No, al que le gusta el fútbol y más a ver sus Rayados, aquí estamos presentes, eso no afecta. ¿A ti no te da inconveniente? No, no inconveniente. Mientras sean los Rayados, aquí estamos siempre. Nah, no ha afectado. El que no viene es porque no quiere, así de fácil. ¿A ti no te dio ningún problema? No, para nada. Al contrario, está mejor. Sí, porque mucha gente se transporta en el metro y tarda mucho para llegar a su casa. Yo creo que es el equipo. O sea, la verdad no me gusta mucho lo de las 9, ¿verdad? Porque tenemos tiempo, era menos tráfico, está mucho mejor. Ahí todavía tienes tiempo de hacer cosas en la casa. Pero realmente yo creo que el horario no es el equipo. Y están jugando bien, van al segundo lugar, o sea, no están mal. El problema es le falta chispa, algo que teníamos antes y ahora no tenemos. Y ahora la exigencia está mucho más arriba y es algo difícil. Para algunas personas sí, sobre todo por las personas que ya están casados o que ya tienen hijos, creo que se puede complicar un poco. Aunque también debo reconocer que hay posibilidad de que otros sí tengan posibilidad de venir, no sé. Raza que sale de su trabajo a las 7 y que ahora sí alcanza a llegar para acá.